Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, bienvenidos todos. Y antes de comenzar con la clase de hoy, solamente comentarles que se hizo un pequeño cambio, bueno, pequeño no tanto, pero sí se hizo un cambio en el sílabo, sobre todo con la parte de evaluación. Entonces, para que lo revisen y tomen apunte, ¿verdad? Prácticamente vamos a cambiar considerablemente la forma en la que se había planificado evaluar. Eso debido a una circular que les mencioné. Porque este curso forma parte de las clases de formación avanzada de matemáticas, pues fue necesario reestructurar un poco. Pero ok. Entonces, eso ya está subido al campus, así que ustedes ya lo pueden revisar. Y pues vamos a comenzar con las permutaciones, que es el siguiente escalón en este estudio de combinatoria. Entonces, hay una noción que es importante tener clara antes de hablar concretamente de permutaciones, y es una definición. Definición 1.1. La definición de factorial. Entonces, para un entero n mayor o igual que 0, n factorial, que es lo que vamos a definir, lo cual se escribe de esta forma, se define como, y pues tendríamos dos casos. Voy a colocarlo así. Si se fijan, vamos a definir el factorial para enteros que son mayores o iguales que 0. Y la forma de definirlo es que 0 factorial, es decir, el caso en el que n sea igual a 0, pues va a ser igual a 1. Esa es nuestra definición. Y a partir de ahí, n factorial, pues va a ser el producto de todos los enteros positivos desde n hasta 1. Y esto es para n mayor que 0. Vamos a definirlo así. Siempre 0 factorial, vamos a entenderlo como 1, y de ahí los demás pues van a estar definidos de esta forma. Y pues para ir viendo unas cuantas cantidades, para ir recordando algunas, porque vamos a utilizarlas bastante, y pues estar calculando todo esto lleva su tiempito, así que recordar los más pequeños es una buena estrategia para ahorrar tiempo. Y pues bueno, primero, 1 factorial, que sería el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta 1, y pues solamente hay un 1 ahí, en esa cuenta, así que es igual a 1. De ahí 2 factorial, sería exactamente igual a 2 por 1, que es 2. 3 factorial, sería igual a 3 por 2 por 1, que esto daría 6. Okay, de ahí 4 factorial, sería 4 por 3 por 2 por 1. Que esto da 24. Y por cierto, fíjense que prácticamente yo pude haber escrito esto como 4 por 3 factorial, porque todo esto es 3 factorial. Y pues seguiría dando 24, porque este 3 factorial es 6 y 4 por 6 da 24. De hecho, eso se puede generalizar en una propiedad. Este es un ejemplo a manera de propiedad. Y es que n factorial podemos escribirlo como n por n menos 1 factorial. Pero aquí necesitamos pedirle a n de que sea mayor que 0. Porque si n es 0, aquí tendríamos negativo 1 factorial, lo cual no está definido. Entonces, ahí no tiene sentido. Pero si n es positivo, siempre podemos utilizar esta fórmula. Lo cual tiene sentido porque n factorial sabemos que es igual a todo esto. Pero si yo empiezo a considerar o aparto solo esta multiplicación de aquí, pues yo tendría n y aquí n menos 1 factorial. Entonces, tenemos esa propiedad. Y pues un valor un poquito más grande
solo para que vean la dimensión de lo que es un factorial, 10 factorial, que podría no, en primera instancia, pensar de que no sería tan grande porque los primeros 3, los primeros 4 valores son relativamente pequeños, pero 10 factorial resulta ser igual a 3.628.800. Entonces, vean, de 4 a 10, pues pasamos de 24 a cantidades de 3 millones. Y esto va aumentando cada vez más. Entonces, es por ello que en algunos casos, si tenemos respuestas como del tipo 20 factorial para algunos ejercicios, pues obviamente no va a ser necesario calcular 20 factorial, porque si 10 factorial ya son de la cantidad de millones, multiplicarlo por 20 ya prácticamente tendría una cantidad considerablemente grande de dígitos, así que no va a valer la pena escribirlo, porque sería mucho más fácil confundirse solo escribiendo el número que realmente analizando el ejercicio como tal. Entonces, no siempre vamos a necesitar calcular explícitamente los factoriales, pero en el caso de que sean algo pequeños, pues sí. Bien, entonces, con esta noción, vamos a introducir concretamente qué es una permutación. Y luego vamos a ver dónde entran los factoriales a juego. Entonces, la definición 1.2 es de permutación. Entonces, dada una colección de n objetos distintos, resulta que cualquier disposición lineal y con disposición prácticamente nos estamos refiriendo a un ordenamiento, o sea, cualquier forma de colocar de forma o cualquier manera de colocar o los objetos de forma ordenada, de forma lineal, es decir, en una línea. Entonces, cualquier disposición lineal de estos objetos se denomina permutación. Entonces, prácticamente la palabra clave aquí es permutación, se asocia con dos cosas: que estén colocados en una línea, o sea, que sean de forma lineal, y que sea un orden, o sea, que estén ordenados. Tenemos una cierta cantidad de objetos que los vamos a ordenar de forma lineal. Y ven que esta definición prácticamente no menciona cuántos de los objetos vamos a tomar para ordenar. Es decir, podría ordenarlos todos, podría ordenar solo cierta cantidad de ellos, podría ordenar solamente 3. Es decir, sacar 3 de esta cantidad de objetos y ordenarlos, eso sería una permutación también. Entonces, esas son cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Vamos a empezar con un pequeño ejemplito aquí. Entonces, se nos pregunta de cuántas formas se pueden ordenar las letras A, B y C. ¿Ok? Solamente eso. Bueno, podemos responder a esta pregunta sin necesidad de saber qué es una permutación, de hecho. Lo de permutación nos va a ayudar a identificar o a trabajar más rápido este tipo de problemas en los que identificamos que es una permutación. Entonces, tenemos que ordenar estas 3 letras. Así que esta es nuestra tarea o ese es nuestro proceso a realizar. Y pues lo podemos hacer utilizando el principio de la multiplicación, dividiendo ese proceso o ese procedimiento en 3 etapas. Primero, primera letra. Luego seleccionamos la segunda letra
y luego seleccionamos la tercera letra. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para la primera? Tengo 3. De ahí para la segunda tenemos 2 y para la primera tenemos 1. Y pues esto, esta multiplicación da 6, pero lo interesante aquí es que vean que por eso definimos factoriales, porque aquí tengo 3 por 2 por 1, que esto es exactamente 3 factorial. Queda 6. Lo del factorial es solo para mostrarles de que normalmente aparecen problemas de permutaciones. Ok, y ¿esta era la única forma de hacerlo? Pues técnicamente no, porque podríamos haberlo hecho a fuerza bruta y empezar a escribir todas las formas, y no es nada complicado de hecho. Uno puede escribir ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Y esas son todas. Realmente se podían escribir. Ahora eso, pues, como este es un pequeño ejemplo nada más, pues es normal que se pudiera hacer de esta forma, pero ya cuando tenemos una mayor cantidad de objetos a ordenar, pues no es tan fácil escribirlos de forma enumerada. Pero ok, entonces, con este ejemplo podemos observar que una permutación tiene que ver con los factoriales. Terminan apareciendo de cierta forma. Entonces eso vamos a generalizarlo y vamos a construir con ello una especie de regla para saber cómo podemos o cuál sería el resultado o cómo poder calcular de forma más rápida este tipo de problemas directamente al identificar que es una permutación. Entonces, la cuestión va así. En general, si tenemos n objetos distintos, ojo que esa parte es importante, los objetos tienen que ser distintos. Si son iguales, no podríamos diferenciar uno de otro, así que tienen que ser distintos. ¿Y qué se denotan? Como A1, A2, A3 y así. Hasta A sub n. Eso de ponerle un nombre es simplemente para ver que son distintos en realidad. Ok. Y si R es un entero entre 0 y n, entonces el número de formas de ordenar R objetos tomados de los N iniciales es, y aquí vamos a hacerlo nosotros, vamos a deducirlo rápidamente con un análisis parecido al de arriba y ya. Entonces el problema consiste, luego de haberlo escrito, en que tenemos N objetos distintos. Y luego vamos a tomar R de esos objetos y vamos a ir ordenándolos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta tarea, este trabajo? Pues dividiéndolo en partes, ¿no? Solo que aquí vamos a tener que hacer varias en sí. De todos los N objetos vamos a tomar o vamos a tener que decidir cuál es el primer objeto. Y eso lo puedo hacer de N formas distintas, puede ser cualquiera de los que ya están. Ahora para el segundo objeto, vamos a tener N-1 posibilidades porque uno de los objetos iniciales pues ya está colocado. Para el tercero, tendríamos N-2. Y si continuamos así sucesivamente hasta el résimo objeto, ¿cuántas posibilidades tendría? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno,
podemos irlo generando. Para el primer objeto tenía todas las n. Para el segundo le quité 1. Para el tercero le quité 2. O visto de otra forma, en el tercer objeto yo tenía n menos 3 más 1. Para el segundo objeto yo tenía n menos 2 más 1. Para el primer objeto tenía n menos 1 más 1. Entonces, para el résimo objeto, yo tendría n menos r más 1. Okay. Bien, entonces, vieron lo que hice aquí, ¿verdad? Tenía la posición y la relacioné con el número de posibilidades que tenía arriba. Y lo que me di cuenta es que yo podía colocarlo como n menos el número de abajo, pero le tenía que sumar 1. Entonces de ahí concluía esto. Así que en total el número de formas de ordenar esos r objetos tomados de los n iniciales sería n por n menos 1 por n menos 2, así hasta n menos r más 1. Pero, ok, ¿y los factoriales aquí? ¿Dónde están? Bueno, resulta que esta es la multiplicación de los números enteros desde n hasta n menos r más 1. Para que esto fuese un factorial, yo debería de tener aquí multiplicado, esto solo lo estoy agregando, tendría que tener multiplicado n menos r, que es el número que está antes de este. Si yo le resto 1 a este número de arriba, me da este. Entonces, n menos r menos 1, luego seguiría n menos r menos 2, y así hasta llegar a 2 por 1. Y pues eso ya sería n factorial, ¿no? Sin embargo, sabemos que en matemáticas no podemos agregar cosas solo porque sí. No puedo agregar solo eso y quedarme contento y ya. Si yo agregué esto multiplicando, yo tengo que agregarlo también dividiendo o multiplicarlo en ambos lados. Pero aquí lo que nos sirve es agregándolo dividiendo. En este caso, pues prácticamente lo que estamos haciendo es multiplicar por 1. Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. ¿Ok? Entonces, fíjense que, bueno, voy a colocar este igual abajo. Fíjense que la parte de arriba es la multiplicación de todos los enteros desde n, así hasta abajo, y llegar hasta 1. O sea que arriba es n factorial. Sin embargo, abajo yo tengo la multiplicación de todos los enteros desde n menos r yendo hacia atrás hasta 1. O sea que lo que estoy dividiendo es n menos r factorial. Entonces, para concluir, el número de permutaciones de n objetos tomando r de ellos es esta cantidad. Y tiene un símbolo que vamos a utilizar para recordarlo. Este símbolo va a ser el número de permutaciones de n el número de permutaciones de n objetos tomando r. O también se suele escribir así: número de permutaciones de n objetos tomando r. Entonces, prácticamente cuando identifiquemos que un problema es de permutaciones, esta es directamente la fórmula a utilizar. De ahí lo que falta, pues, es poderlo identificar, ¿no? Pero antes de eso, vamos a acostumbrarnos un poquito a esta fórmula. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para familiarizarnos con el cálculo. Primero, calculemos qué sería P supra n
sub 0, es decir, número de permutaciones de n objetos tomando 0 de ellos. Es decir, yo tengo n objetos disponibles. ¿De cuántas formas yo podría ordenar ninguno de ellos? Ahí la pregunta es un poco trampa porque desafía un poco la lógica, porque ¿cómo voy a ordenar algo que no tengo? Ahí la lógica inmediata sería, bueno, si no tengo nada que ordenar, pues no hay formas, así que cero. Esa es la lógica inicial. Sin embargo, es un poco errónea porque si yo no puedo seleccionar objetos de los n porque tengo que seleccionar cero, entonces realmente solo hay una forma de hacer lo que me piden. Y es la única que hay, que es no tomando nada. Y pues esto lo comprueba la fórmula que tenemos aquí, porque si yo tengo n factorial dividido entre n menos r, pero en este caso r es 0. Entonces, ¿qué nos queda? Arriba n factorial y abajo siempre hacemos primero los paréntesis. Entonces, tendríamos n menos 0 es n factorial. Hacemos la división, como es lo mismo, se cancelan y queda 1. Que es lo que les comentaba. Ok. Y, dos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera tomar los n objetos? Mejor dicho, de los n objetos, quiero ordenarlos todos. Es decir, voy a tomar todos los objetos, los n que hay. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería el número de formas de ordenarlos? Pues sería n factorial dividido entre n menos n factorial. Arriba nos queda n factorial, abajo 0 factorial, pero 0 factorial es 1. Entonces esto nos queda n factorial. Que es prácticamente lo que ocurrió en el problema previo a la definición de, perdón, a este cálculo que hicimos aquí, que está posterior a la definición. Yo aquí tenía 3 letras y las utilicé todas para ordenarlas. ¿Y qué me quedó? 3 factorial. Eran 3 letras y el número de formas de ordenarlas todas era 3 factorial. Eso es lo que acabamos de generalizar aquí abajo en este pequeño ejemplo. Y pues, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero calcular el número de permutaciones de 5 objetos tomando 3 de ellos? Esto sería 5 factorial dividido entre, y aquí no nos equivoquemos, porque una equivocación común en este tipo de cálculos es que colocan 5 factorial entre 3 factorial, y eso no es correcto. Es 5 factorial entre 5 menos 3, y a ese resultado le tomamos factorial. Entonces tenemos 5 factorial arriba, y abajo nos queda 5 menos 3, 2 factorial. Y aquí hay dos formas de proceder: calcular el 5 factorial y el 2 factorial y hacer la división, o la siguiente. 5 factorial en realidad es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y va dividido entre 2 factorial. Ah, pero realmente este 2 por 1 lo podría yo escribir como 2 factorial nada más, y así cancelarlos. Me quedaría entonces 5 por 4 por 3, que eso sería 60, ¿no? A ver, sí, 60. 5 por 4 es 20 por 3, 60. Ok. Ahora hagamos el número de permutaciones de 10 objetos, tomando 5 de ellos para ordenar. Esto sería 10 factorial dividido entre 10 menos 5 factorial. Quedaría 10 factorial entre 5 factorial. Y vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos aquí. Voy a empezar a expandir este factorial. Y de ahí, cuando yo llego a 6, yo sé que lo que queda es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es lo mismo de 5 factorial, y me detengo hasta ahí porque yo sé que al final voy a cancelarlo con el de abajo. Eso se hace adrede.
Entonces se cancela este con este. Y nos toca multiplicar ahora 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Y pues eso termina dando 30.240. Entonces hay 30.240 formas de ordenar en 5 posiciones, o mejor dicho, tomar de los 10 objetos 5 y ordenarlos. Hay 30.240 formas diferentes de hacer eso. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora pues hagamos unos cuantos ejemplos, pero que sean más aplicados. Es decir, hay un problema detrás y tenemos que interpretarlo como permutación. Entonces voy a ponerle aquí ejemplo 5, un poquito más despacio. Entonces, la pregunta sería, ¿de cuántas formas? Pueden ordenarse las letras D. Computador en inglés, computer. Y eso como primera pregunta. Entonces aquí la respuesta sería, bueno, yo aquí tengo cuántos objetos diferentes. Entonces usted viene, hace la cuenta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 8 objetos diferentes, que son cada letra. ¿Y cuántas de esas 8 letras tengo que tomar para ordenarlas? Pues como no dice, lo que quiere decir entonces es que hay que ordenarlas todas. Entonces, eso sería este ejemplo 2 de aquí. Entonces aquí la respuesta sería permutaciones de 8 objetos tomando los 8. O de 8 objetos en 8 posiciones. Y pues esto, según el cálculo que hicimos acá arriba, esto es 8 factorial. 8 factorial, que si quisiéramos un cálculo, pues sería, vamos a ver, lo hacemos con la calculadora directamente. 40.320. Correcto. 40.320. Ahora, vamos a agregarle otra pregunta a este ejercicio, solo para hacerle una pequeña variación. ¿De cuántas formas pueden ordenarse las mismas letras que teníamos antes si solo tomamos 4? Y solo tomamos 4 de ellas. Entonces serían permutaciones de 8 objetos tomando 4. O sea, 8 factorial dividido entre 8 menos 4 factorial. Sería 8 factorial entre 4 factorial. En este caso sí nos quedó exactamente el número de arriba factorial entre el número de abajo factorial. Pero eso es porque justo el de abajo es la mitad. Si no fuese así, pues, de hecho, en todos los otros casos no se cumple el hecho de que el número de arriba es, el factorial de arriba es este número y el factorial de abajo es este número. Solo en el caso de que sea la mitad se va a cumplir. De ahí los demás no, así que no nos acostumbremos. Siempre hagamos directamente de esta forma para evitar confusiones. Entonces hacemos la misma estrategia de antes. 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Dividido entre 4 factorial, cancelamos y nos queda 8 por 7 por 6 por 5 que da 1680. Ok, entonces, listo. Tenemos ya este pequeño ejercicio aquí. Ahora, hagamos otro más. Entonces, en un grupo,
de 10 estudiantes. Se elegirán 5 para una foto. Se elegirán 5. Voy a cambiar, voy a poner 6. Se elegirán 6. Y se les colocará en una fila para una foto. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántas fotos distintas podrían hacerse? Entonces, lo que les comentaba en la primera clase, en un problema, evitemos los casos extremos. En un problema de conteo, evitemos los casos extremos. Es decir, no hace falta aquí analizar la situación en la que posiblemente hayan gemelos o trillizos o cosas así, que sean muy, muy parecidos. Aunque aún así hay gemelos que se diferencian, la mayoría, pero digamos que son muy, muy parecidos y la foto podría verse como la misma si cambiamos uno con el otro. Eso es un caso extremo, no nos interesa. Segundo, está en una fila por una foto, no nos interesa el fondo en el que está, así que no vamos a decir que es una foto diferente solo por cambiar el fondo. Es algo que es ajeno al problema como tal, no está descrito. Evitemos siempre ese tipo de pensamiento que son casos externos al problema, que realmente no es el objetivo. No es que estén mal, siempre es interesante pensar fuera de la caja, pero pues no es el objetivo en este caso. Ya habrán momentos en los que vamos a necesitar pensar un poquito fuera de la caja para otros problemas. Pero ok, entonces aquí el problema es, tenemos 10 estudiantes, son todos diferentes, se van a elegir 6 y se colocarán en una fila. En otras palabras, 10 objetos, se toman 6, se colocan en una disposición lineal. Entonces, permutaciones. Entonces, permutación de 10 objetos tomando 6 y ya está. Tendríamos 10 factorial entre 10 menos 6 factorial. Tendríamos 10 factorial entre 4 factorial. Y entonces esto quedaría lo de siempre. Y por cierto, yo prefiero hacerlo así, aunque se mira como más procedimiento, yo prefiero hacerlo así porque si de repente usted calcula 10 factorial y le va a dar un número a su calculadora y después lo escribe mal, ya va alterando la respuesta y obtiene un resultado incorrecto, ¿no? Entonces, mientras que de esta forma, al dejar los cálculos hasta el final, obviamente usted se puede equivocar escribiendo al final, pero pues tiene todo un montón de procedimiento que lo respalda, ¿no? Y solo es la respuesta final la que está incorrecta. Entonces, allá no es tan grave. Y pues hacemos esta multiplicación. Y pues esto nos va a quedar. Vamos a ver. Esto es 151.200. Correcto. 151.200. Que se parezca. Ok, ahora hemos hecho énfasis en todo este desarrollo de que los objetos que estamos tomando en cuenta en las permutaciones tienen que ser distintos. Ahora lo curioso está en qué pasa si permitimos que se repitan objetos. Entonces, que hayan, por ejemplo, diferentes categorías de objetos. Okay. Entonces, ahí es donde surge la temática de permutaciones con repetición. Permutaciones con repetición. Ok.
¿Okay? Y pues aquí directamente vamos a ir al grano, vamos a ver cómo afrontamos un problema de permutaciones donde hay repetición de objetos en lo siguiente. Entonces, si tenemos n objetos, vean que ya no coloco que son diferentes. Tenemos n objetos con n sub 1 objetos de un primer tipo o de una primera categoría. N sub 2 objetos de una segunda categoría o de un segundo tipo. Y así sucesivamente, N3 objetos de sucesivamente N sub 3 objetos de un tercer tipo y así hasta N sub R objetos. Voy a cambiar R solo para que no confundamos con lo de arriba. N sub K objetos de un késimo tipo. Y pues dónde la suma de todos esos tipos, de toda esa cantidad de objetos, es igual a n. Prácticamente lo que estamos diciendo es que de todos los n objetos están divididos en categorías o en tipos y pues al final de cuentas la suma de cada uno de los objetos en cada tipo pues da un total de n. Al escribir esto estamos diciendo que no hay más tipos de objetos, solo están esos k tipos. Y pues la suma de todos los objetos dan los n iniciales. Ok, entonces, existen n factorial entre n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por n sub 3 factorial y así hasta n sub k factorial. Disposiciones lineales. De los n objetos. Entonces, aquí, aparte de que permitimos la repetición de objetos, es decir, lo que les comentaba antes, de que hay de diferentes tipos, la otra diferencia con lo que estábamos haciendo antes es que aquí no estamos tomando una cierta cantidad R de objetos. Aquí los vamos a ordenar todos. Vamos a ordenarlos todos, pero hay repetición de objetos. Entonces nos queda así. Interesante sería, y ya sería un problema que de hecho así a simple vista, no se me ocurriría cómo hacerlo, tendría que pensarlo un momentito para llegar al análisis, pero interesante sería ver cómo calcular el número de permutaciones con repetición tomando una cierta cantidad de objetos, como lo hacíamos arriba. Es decir, no ordenándolos todos, sino que solamente una cantidad R. Sería interesante. Habría que ver bien cómo se plantea. Incluso podría hacer un pequeño ejercicio. No sé si de tarea o algo así. Pero tendría que pensarlo. Voy a darle pensamiento a ese tipo de problema. Pero bueno, lo importante, lo que nos interesa ahorita es esto. Permutaciones con repetición. Esta es la fórmula a utilizar. Y pues vamos a ver un par de ejemplos para ilustrarlo. Entonces, parecido al problema de ordenar las letras de la palabra computer. Entonces ahora, ¿de cuántas formas? Pueden ordenarse. Las letras de la palabra. Pepper. Entonces, note que es una disposición lineal. Están ordenándose en una línea. Lo de línea pues es implícito porque vamos a reordenarlas y aquí ya están en una línea. Pero la diferencia con lo de que hicimos antes es que aquí hay repetición de objetos. Y si ignorando un poco la caligrafía, pues
tenemos tres objetos idénticos que son las P's, y de ahí, de un segundo tipo, hay dos objetos idénticos que son las C. ¿Ok? Entonces, permítanme que hicieran un aporte aquí. Sí, podría ser a lo mejor de esa forma la que habría que analizar el número de permutaciones tomando cierta cantidad de objetos. Me comentan que si tomamos una parte, entonces tendríamos un nuevo subconjunto de objetos divididos en clases. Podríamos aplicar nuevamente la permutación con repetición para el nuevo número de cada, para el nuevo número de cada objeto. Entonces, sí, o sea, a simple vista puede tener sentido. Como les digo, como en este momento no tengo claro cuál sería la forma, entonces no puedo asegurar de si así es, pero de momento tiene sentido. Sería de explotar un poquito más la idea y pues someterlo a prueba con unos cuantos ejemplos también. Ya lo vamos a ir viendo, pero es un problema interesante. Ok, entonces, ¿de cuántas formas podemos ordenar las letras de esta palabra? Entonces, la cuestión aquí es que nosotros identificamos que tenemos 7 objetos. Perdón, 6 objetos. De esos 6 objetos podemos agruparlos en 3 categorías o en 3 tipos. El tipo de las P. El tipo de las E. Estas son simplemente líneas y círculos. Y el tipo de los R. Entonces tenemos 3 tipos aquí. Técnicamente N1 sería 3 porque hay 3 P. N2 sería 2 porque hay 2 E. Y N3 sería 1 porque solo hay una R. Así que técnicamente la respuesta aquí sería 6 factorial porque hay 6 objetos dividido entre 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. Sin embargo, en el resto de ejercicios que trabajemos de esto, vamos a ignorar los de 1 factorial porque al final de cuentas es dividir entre 1 y pues no va a afectar en nada la división. Vamos a concentrarnos en colocar los factoriales que tengan que correspondan a tipos que tengan más de un objeto. Pero bueno, entonces aquí lo que nos tenemos es 6 factorial entre todo eso de abajo. Que por cierto, esto de aquí parece que fuese una multiplicación de factoriales hacia atrás. Eso, solo como comentario, no tiene nada que ver. O sea, esto no se podría escribir algo así como 3 factorial factorial, porque es como un factorial de factoriales. No, eso no, aunque solo digo por si a alguien se le ocurre, pero no, eso no sería así. De hecho, un doble factorial, lo que hace, bueno, según como lo suelen definir, es como el factorial normal, solo que si se aplica un número par, multiplica solo números pares, y si se aplica un número impar, multiplica solo números impares. Eso es como un doble factorial. No lo vamos a analizar nosotros, pero es como comentario extra. Ok. Entonces, tenemos esto de aquí. Para calcularlo, lo que vamos a hacer es algo parecido a lo de antes. Sin embargo, como aquí abajo tenemos más de un factorial, la cuestión es hasta dónde llego, hasta 3 factorial o hasta 2 factorial. Pues hay que llegar hasta el factorial más grande. 3 factorial. Y abajo estoy dividido entre 3 factorial y 2 factorial. ¿Por qué hasta el más grande? Bueno, porque aquí lo cancelo. Y lo que me resta es simplificar lo demás. Tengo 6 por 5 por 4 entre 2 factorial. Pero 2 factorial es 2, así que puedo simplificar este 4 con un 2. Me queda 6 por 5 por 2, queda un total de 60. Entonces así hacemos la simplificación cuando hay más de un factorial dividiendo. Llegamos hasta el más alto de los de abajo y de ahí los demás vamos simplificando así poco a poco. Okay, este es el primer ejemplo. Y el segundo y último de hoy es el siguiente. Okay. El mismo estilo de problema, de cuántas formas,
pueden ordenarse las letras de la palabra. Palabra algo rebuscada, por cierto, pero es Massasauga, que en teoría es una especie de serpiente, pero eso no me consta, no lo investigué. Entonces, ok, hacemos lo mismo de antes, contamos cuántos objetos hay. Hay 10 objetos, y de ahí pues sabríamos que la respuesta sería 10 factorial dividido entre, pues hay que ir contando. Empezamos con la M. ¿Cuántas M hay? Solo hay una. Entonces empezamos con un 1 factorial, pero el 1 factorial lo vamos a obviar porque no estamos modificando la cantidad de arriba. De ahí, las A. ¿Cuántas A hay? Hay 4. Entonces dividido entre 4 factorial. De ahí, S. Hay 3. Dividido entre 3 factorial. De ahí, S ya. Todas estas A ya. Y luego quedamos con una U, que solamente hay una, así que no la colocamos. Y G, solamente hay una, así que no lo colocamos. Entonces sería esto. Hacemos la simplificación ahora. Por 6 por 5 por 4 factorial. 3 factorial, 4 factorial, cancelamos del 4 factorial. Y como sabemos que 3 factorial da 6, puedo cancelarlo directamente aquí. Y lo que me queda es el resto de la multiplicación. 10 por 9 por 8 por 7 por 5. Que eso ya lo tengo calculado y da 25.200. Ahora, si recuerdan, en la clase anterior, cuando hicimos el conteo de placas, algunas veces a los problemas les podemos poner restricciones. Entonces, voy a hacer un tipo de problema de ese estilo aquí. Vamos a ver de cuántas formas se puede ordenar si necesitamos que las A queden juntas. Ese es el siguiente subproblema o siguiente inciso. ¿De cuántas formas se podría si las A deben ir juntas? Entonces, ¿cómo hacemos ese conteo? Bueno, primero hay que visualizar los objetos. Aquí, si se fijan, contamos 10 objetos. Sin embargo, ahora que las A deben ir juntas, pues realmente debemos de ver los objetos más o menos así. Lo que voy a hacer es darme un ejemplo de cómo podrían quedar las A juntas y a partir de ese ejemplo empezar a hacer el conteo. Entonces, voy a colocar las A al final. ¿Okay? Entonces, contemos la cantidad de objetos. Tengo uno aquí, dos, tres, cuatro. Aquí las S las tomo por separados porque pueden quedar perfectamente distribuidas entre los demás, entre las demás letras. Tengo cinco, seis, y como las A deben de ir juntas, no puedo dividir estos. Así que tengo que considerarlos como si fuesen un solo objeto. Porque independientemente de cómo ordenen las otras letras, las cuatro A deben de quedar juntas. Entonces tendría 7 objetos y pues de ahí necesitamos empezar a contar. Entonces tendríamos 7 factorial dividido entre ¿qué? Sería entre 3 factorial, que corresponde a las S, y de hecho entre nada más. Aquí no hace falta dividir entre 4 factorial porque las A no se están permutando entre sí. Las A están todas juntas. Y si cambia esta A y la pongo aquí, no va a hacer ninguna diferencia que si tomo estas y quedan algo así. No va a hacer ninguna diferencia. Así que realmente aquí no estamos... Es que de hecho no va a ser un objeto diferente si yo muevo esta A y la pongo aquí o en cualquier otra posición cerca de las A. No va a hacer ninguna diferencia donde pongo yo esta. El objeto va a seguir siendo el mismo. Así que en este caso, cuando yo agrupé
elementos del mismo tipo en un solo objeto, yo ya me olvido de que son as, sino que pienso en esto como un cuadrito aquí. Y ya no importa lo que hay adentro. Es un cuadrito y ya. A menos que los objetos que están aquí adentro fuesen diferentes, ahí podríamos empezar a pensarlo un poco diferente. Pero aquí sería solamente 7 factorial, entre 3 factorial. O sea, quedaría 840. Ahora, un par de problemas que no los voy a resolver en clase, porque ya tenemos el tiempo, pero los voy a dejar para que ustedes los analicen y ya luego pueden preguntarme por chat o por el medio que quieran, es decir, por el grupo o en presencial, si van a utilizar esa opción. Esta es la solución de los siguientes dos problemas. Primero, ¿de cuántas formas se podrían ordenar filas A deben ir separadas? Es el problema opuesto al anterior. Y les doy una pista. No necesitan, solo necesitan hacer, o mejor dicho, no necesitan calcular nada más que cosas que ya están en el problema. Y otra pregunta, que esta podría ser que la respondamos, tal vez en una sesión de ejercicios, pero de momento se la dejo para que ustedes lo piensen. ¿De cuántas formas se podrían ordenar y las vocales deben ir juntas? Okay. Entonces, los dejo con esas dos preguntas para que ustedes puedan empezar a pensar, empezar a realizar, o más que todo empezar a pensar, porque no todo es color de rosa, no les voy a mentir. No es simplemente ya se identificó que es permutación directamente así. Hay que pensarlos un poquito. Okay. Y la palabra original, solo para que la tengan aquí. Es esta. Esta es la palabra de donde se están tomando las letras para estas dos preguntas. Okay. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de que terminemos por hoy. Hoy subiré el material. Sí, hoy voy a, ¿cómo se llama? Hoy voy a subirles la clase de hoy para que ustedes la tengan disponible para repasar, y también la pizarra. Ya el de la clase anterior lo subí hace poco, antes de empezar la clase, entonces este también lo van a tener. Y por cierto, ahorita que me acuerdo, mañana es día jueves, por lo tanto no hay una reunión sincrónica así como la de hoy, pero sí va y voy a subirles el material para revisar mañana. Entonces, va a ser un material así como un video explicado de forma concisa, bastante más corto que una clase. Creo que lo máximo que podría durar el video serían 30 minutos. Y de ahí una pequeña lista de ejercicios para practicar. ¿Sí? Dígame. El libro que había recomendado para... reglas de conteo, okay. Lo tengo y creo que al menos la tercera edición, la que estaba en español, lo voy a pasar al grupo para que no lo vaya a subir al campo. Perfecto. Hace un pin ahí. Sí, listo. De hecho, lo subí, no lo pude subir al campus porque pesa bastante, el límite está en 50 megas y creo que pesa más de 100. Sin embargo, les puse otro enlace que es un enlace a una carpeta de Dropbox donde ahí sí están todos. Pero si lo pueden tener en el grupo, pues es de bastante más fácil acceso. Y yo se los pineo ahí.
Ah, bien. Ok, gracias. Listo. Bien. Por lo demás, pues yo los dejo hasta aquí. Y nos veríamos el viernes si alguno llega a la universidad. Y les recuerdo que eso es de carácter opcional, solo por si tienen dudas o quieren hacer preguntas. Igualmente las pueden hacer por el grupo. Y si no, pues platicaríamos hasta el lunes. Y mañana pues tendrían la clase de forma asincrónica, ¿no? Entonces, por lo demás, que tengan feliz tarde. Nos vemos, Lick. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Gracias, Lick. Pase feliz tarde. Gracias.